Miren esto, 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 fíjate, yo nunca, yo nunca me, quiero poner los niños en la mañana, pero es que esto de verdad que ha sido pero demasiado. Porque es ya son muchos, demasiados. Muchos casos continuos. No de se la puede parir médica. en Cuba. No, se no se puede, puede parir de... en Cuba. Además de la, del, del escándalo de los ocho bebés o los nueve bebés de, de, ¿cómo es? ¿De cuál hospital fue? En fin, de la infección aquel viaje. Poco. Decir, bueno, Pero además de eso, las negligencias de los bebés han sido una tras otra, tras otra, tras otra, tras otras, las que se saben. ¿Viste? Las que se saben. Aquí tengo el post de la mujer, una muchacha que acaba de vender a su bebé. Por es sistemático, de... no es un caso. Vamos a, claro. a compartir, caballero, ¿ok? Vamos a compartir. Somos casi 900 personas en este momento conectadas. Muchas, Muchas gracias, gracias por su conexión. Por favor, comparte. Eliani, Elianis Méndez se llama esta muchacha. Dice, mi niño nació el 13 de abril a las 3 de la mañana, el día 14, después de la visita de los médicos. Mi niño tomó pecho y se quedó dormido a las 2 y media. A las 2 horas y media, mis, mi niño no se despertaba y llevaba más de 4 horas y media dormido. Y no se despertaba. Llamé a la enfermera rápidamente, me lo bajaron para prematuro porque estaba temblando y amarillento, así que lo hicieron todo tipo de análisis y placa, pero todos los resultados daban bien. Dicen que dieron bien. Pero el niño seguía empeorando y entonces le hicieron un tres y descubren que el niño estaba sangrando del vaso del estómago y detrás del vaso tenía una hematoma y me llamaron rápidamente para que bajara a prematuro. La doctora me preguntó cómo había sido el parto. Y yo le contesté que se me habían apoyado en mi estómago, ya que estaba dilatada, completa, pero yo no tenía pujos, no tenía contracciones. Y eso habían apoyado en mi estómago. Se me habían apoyado en mi estómago. Uh, eso provocó que a mi niño le reventaron el vaso del estómago. Ay, 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 ay. Ya que fue un parto traumático, entonces me dicen que el niño está grave porque... Y me lo tienen que mandar para el hospital de Holguín. El niño tuvieron que trasfundirlo, La ambulancia llegó a las 11 de la noche, pero es desde las 3 de la mañana, que había nacido el niño. 2, ¿Ok? A las 11 de la noche, pero esa ambulancia no tenía ni dónde poner los equipos. Se iban cayendo por todo el camino, ya que las carreteras están en pésimas condiciones. A las 12 de la noche llegamos a Holguín y rápidamente me atendieron al niño. Como tenía po muy pocas horas de parida, no me permitían estar allí. Y al otro día me tuve que ir para Bayamo. Dios mío, Santo. Estar localizable por teléfono y llamar a la hora del parte y nos decían cómo está el niño caballero. Me hay que matarme para sacarme de ese hospital. Recién parido y todo. Tienen que espabilarse. No Tienen se puede no te puedes permitir que te maten a los hijos así, por el amor de Dios. Ay, mami, qué horror. Eh, llamábamos para que nos, nos dieran el parte y nos decían cómo estaba el niño, ya se había puesto crítico el día 15 por la mañana, mi esposo le dijo que la sangre del niño y la mía no concordaban porque él era A positivo y yo soy O negativo, O positiva, y en el mm. parte de los dos ya tenían pronóstico reservado y a las 4 de la tarde nos llamaron que el niño tenía convulsión, que fuéramos rápidamente, alquilamos una máquina y llegamos a las 8 pm y estamos... Y entramos a prematuro. Los médicos nos estaban esperando ahí, nos dieron una charla y que teníamos que esperar que el médico cirujano para ver si nos operaba al niño. Caballero, han pasado 24 horas, más de 24 horas, sabiendo lo que el niño tiene y no lo han operado para salvarle el vaso al chiquito. O para hacer lo que hay que hacer para salvar al niño. ¿Verdad? Entonces, ah. ella se queda ahí en ese post. Este es el baby de ella. Que nació sano, nació lindo, nació perfecto. Ay, qué horror. Es un horror, es un horror. Mira ay, mira ay no. Entonces pone, el, el, se acaba el cuento de la siguiente manera: el médico cirujano me dijo que el niño estaba muy delicado, que teníamos que esperar. Y nosotros le dijimos que le firmamos todos los papeles necesarios para que operaran al niño. Ya que estaba reaccionando bien a la transfusión que le estaban poniendo, sangre AB, porque tenía un 1% de probabilidades de vida, y si no lo operaban, no tenía ningún por ciento de probabilidades de vida. Bueno, un 1%, lo dejaron morir, lo mataron. Y, y el, 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 el cirujano dijo que no, que había que esperar a la una y media, a, que había que esperar. A la una y media de la tarde el niño entró en paro y no salió. Y aquí, aquí. Estas son las cosas que están pasando en Cuba, caballero. No esto, 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 esto. Son estas las cosas que están pasando en Cuba. Hay que espabilarse, señoras. Tienen que espabilarse. Si a ti te pasa eso con un hijo tuyo, tú no sales a contarle el cuero a alguien Que está, que ya Cuba está. Es que, es que yo entiendo los, los encabronamientos que coge la otra ola. Sí, claro. Entiendo y tienen que entender y tienen que entender, caballero. Ok, yo entiendo que el médico no tiene nada para reaccionar, no, no tiene eh, nada para ponerle al niño, obviamente, pero es que alguien tiene que responder, Liu. Hay, que alguien tiene, alguien tiene, que, tiene que, responder. que responder, mi Liu. O sea, lo siento mucho. Entonces, si eres médico y no tienes nada que darle, no te... tienes que plantarte y decir aquí, no tengo nada que darle a los niños y no voy a seguir permitiendo que aquí se estén matando los niños a la mazamba. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Porque sin querer vamos... Eh, porque yo soy así, yo le paso la mano muchísimo a los cubanos. Yo, yo tengo desgraciadamente esa tendencia. ¿Entiendes? Pero es que alguien tiene que responder. Y si usted es médico, y, 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 y seguramente son buenos médicos, porque hay muy buenos médicos en Cuba. Y hay muy sí, buenas sí. personas también. Tú sabes lo que te quiero decir. Bueno, entonces tú tienes que decir, para la complicidad. Y en este caso, yo creo, no sé si es que lo tienen que poner, no sé qué, pero muchas veces en Cuba... No estoy diciendo que este sea el caso o no, pero ahí han existido denuncias de que ese si el niño se va a morir de todas formas, yo no voy, a, yo no lo voy a perder. Eso y fue al... lo que hizo el médico para que no tener para no tenerlo en su récord. Lo siento, pero eso fue lo que hizo el tío. Qué duro, a mí también me da. Eh, 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 eh. Y quiero insistir, no es con la comunidad médica, porque aquí siempre tratamos de tratar con cuidado las cosas y poner las cosas en un lugar no, no a sabéis, mi marido que no se... es médico, yo Por entiendo eso. no, pero en general, y tenemos muy buenos amigos médicos y gente maravillosa y gente que ejerció en Cuba, ¿me entiendes? pero esto sí. no, tiene, no tiene defensa eso no tiene defensa, ¿eso qué fue? no te lo operas porque tiene 1% de vida ¿mata? eso se llama asesinar a ver cómo te digo, eh. sí se llama violar ¿cómo se llama el código hipocrático? hipocrático, de hacer todo lo que está en tu mano para poder salvarle la vida Así. entonces Así. tú dices ¿a dónde hemos llegado? hemos llegado a un individuo porque eso es lo que nos convierte en sistema incapacitados de reaccionar a los instintos más básicos como es la sobrevivencia y como es el cuidado de la familia, tú a una perra no a las vaquitas de mi papá en la finca, las chivitas, toda esa gente. Cuando nace una chivita, yo he intentado ir porque a veces las destetamos para darle entonces la leche, para que se alimente y crezca más linda. Entonces, todo ese chanchullo de, la, de las crianzas animales. Yo quisiera que tuviera como las cabras y las chivas, nos miran. Que tú se me va a comer viva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Básico, elemental, animal, eh, mamífero, clase de biología número 101. uno o sea, literalmente te quitan eso. La capacidad de accionar y la capacidad de, de, de entender lo que es correcto, lo que no es correcto, el amor a la vida. Es que es un sistema escatológico, necrológico, un culto a la muerte, total, de punta, a cabo. Ah, pero para abortar, sí, ¿eh? Para hacerle grado a otro chimocha, para eso ser médico, ¿eh? Así mismo. Porque la cantidad de grado que se hace en la gente, claro que quien quiere parir, imagínate tú, también más, por supuesto, la inversión con total de la pirámide. Para eso sí hay. El grado dale, coge las células madre y revéndela. Coja la célula madre y revéndela. La sangre, todo, o sea, todo. Por eso, y todo está conectado. Por eso, en Cuba sale para la calle. Y en Miami, vota por otra ola. Para tiene. acabar. El, lo, lo último que les queda a ellos financieramente está en Miami, caballero. Lo último que les queda a ellos y que no se lo gastan en un, en un hospital para salvar un niño, se lo gastan en la barriga de Canel, en la comida de Canel, en los nietos de Canel, porque yo estoy seguro que los nietos de Canel no se mueren sin que el cirujano no los opere y no haga lo que haya que hacer. Como si lo tienen que montar en un avión y sacarlo de, y traerlo para Miami, Así a que lo operen bien. en Miami.